Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, a Lili, Germán Aguas, Dave Zippet, Enrique Corona, Ted Albondi, Oscar Padilla, Fernando Santos, Pablo Gómez, Enrique Vivas, Samuel Maldonado, Charlie Hernández, Leonardo Pérez, Alberto Mesa, Flores Alexis, Faldemor, Buck Takovich, Quito Caricaturas, Derfo 95, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Nayika Elon, Joel Carrillo, Francisco Domínguez, Robespierre, Matías Bueno, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Verge 135. De igual manera, un agradecimiento a los superchats de Fernando Quiroz y Caras Hernández. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Bats, y además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hacer una donación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 13. ¿Qué pasa, papá? Dani se incorporó en la cama, recién despertando a causa de la estrepitosa alarma. Había sueño en sus ojos, pero también miedo. ¿Qué ocurre? No lo sé, amiguito. Espera un segundo, voy a comprobar. James salió de la cama de un salto y se puso los vaqueros. Fuera, había cierto jaleo, gente corriendo por el pasillo y gritos. Abrió la puerta descalzo y sin camiseta, y tembló al sentir el aire acondicionado. La alarma seguía sonando por el sistema de altavoces del edificio. Un hombre obeso pasó ante él. Jim lo sujetó por el hombro. Oye, disculpa, ¿me puedes decir qué está pasando? El hombre frunció el ceño jadeando. Hay una reunión de emergencia, amigo, como la de los simulacros. ¿Dónde has estado hasta ahora? ¿En la luna? Bueno, soy nuevo, acabamos de llegar aquí. Ah, lo siento. Bueno, pues como te decía, es el aviso de una reunión de emergencia. Debemos ir todos al auditorio ahora mismo. Y a esta hora nunca hacen simulacros, ¿verdad? Sí, así que sea por el motivo que sea, debe de ser cierto. Será mejor que bajes. El hombre se libró de la garra y echó a correr antes de que Jim pudiera preguntarle cómo llegar al auditorio. Recordaba vagamente el haberlo visto durante la guía de Smokey, pero había olvidado en qué planta se encontraba. Jim volvió a la habitación y cerró la puerta justo cuando la alarma dejó de sonar. Danny estaba sentado en la cama. Parecía pequeño y frágil. ¿Algún problema, papá? ¿Acaso vienen los monstruos? No lo sé, amiguito, pero seguro que no es nada. Será un simulacro, nada más. Danny parecía confundido. ¿Como en un incendio? En el colegio había de esos. Creo que eran divertidos. ¿Sabes qué? Vístete e iremos a comprobar qué pasa, ¿de acuerdo? Bien. Danny bajó de la cama con el pelo revuelto y la cara con marcas de almohada. Se quitó el pijama y se puso la ropa que Jim había preparado para él. Mientras se vestía, Jim se puso la camisa, los calcetines y las botas de trabajo. Se le hizo raro ponerse las mismas botas de punta de acero, las mismas botas sucias y manchadas que había llevado desde Virginia Occidental. Volvió a pensar en Martin y también en Frankie. Frankie. Jim se preguntó si debería ir a verla. Si había algún problema, deberían asegurarse de que estaba bien y al tanto de lo que sucedía. Sintió una inexplicable punzada de miedo. ¿Papá? Sí, Danny. Estoy preocupado por Frankie. Danny también tenía esa sensación indescriptible. Sí, también yo. Deberíamos ir a verla, ¿no? Sugirió Danny. A ver si ya está mejor. ¿Sabes qué? Creo que es una buena idea. Vamos. Jim cerró la puerta después de salir. El pasillo estaba lleno de gente que avanzaba a codazos a través de la marabunta. Danny cogió a Jim de la mano para no separarse. Tardaron 10 minutos en coger un ascensor que no se dirigía hacia abajo. Se metieron dentro y el ascensor subió. Jim se sintió cada vez más preocupado conforme ascendían. Danny le estrechó la mano. Jim sonrió intentando ser valiente delante de su hijo, pero se sentía de todo menos valiente. «Oye, ¿qué pasa, colega?» preguntó Dimasi después de eructar. Branson asintió sin decir nada mientras vigilaba el pasillo. «Pensaba que tenías tuberculosis o algo así», dijo Carson. «¿Qué carajo haces aquí?» «No, estoy bien», tosió. «Forrest me ha dicho que venga aquí echando leches. ¿Qué carajo pasa? Más vale que sea importante, porque estaba dormida». Branson se encogió de hombros a la par que se ahogaba un bostezo. Carson se quedó mirando al obeso piloto.
Escucha, susurró Quinn. Ramsey se ha vuelto completamente loco. ¿Qué? La barriga del piloto se desbordaba sobre su cinturón bamboleándose cuando reía. Apestaba sudor y a tabaco. Te lo digo en serio, insistió Quinn. Todo el mundo está volviéndose loco por la claustrofobia. Hoy se les ha ido la olla a Maynard y a Kilker. El rostro de Carson se ensombreció al oír los nombres. Lo siento, amigo, se disculpó Quinn. Después se volvió hacia Dimasi. Maynard también intentó matar a Carson y al Dr. Stern y a Kilker. Se tiró del tejado esta mañana y, bueno... Dimasi se volvió hacia Carson. ¿Eso es cierto, marica? Sí, asintió el joven soldado. Y ya te lo había dicho antes, gordo de mierda. No me llames marica. Oigan, tranquilos los dos, dijo Quinn. No tenemos tiempo para tonterías. El señor Ramsey también ha perdido el juicio. Ya no está en condiciones de dar órdenes. Y según parece, está a punto de montarse una buena. Bates quiere que vayamos por él. ¿Que lo matemos? Preguntó Dimasi. Quinn negó con la cabeza. No, solo que lo arrestemos. El doctor Stern ha preparado una habitación segura para retenerlo. ¿Y qué se supone que es la que se va a montar? Preguntó Carson. Branson se puso tenso y miró a Quinn. El piloto pelirrojo se encogió de hombros. Se aproxima un ejército, dijo Branson mientras se limpiaba las gafas con la camisa. Un ejército de esas cosas. Tienen armamento pesado, tanques, Bradleys y toda la cosa. Carajo, exhaló Carson. ¿Y en cuánto tiempo piensan llegar? La verdad es que en cualquier momento. Dimasi resopló. Mierda. Estoy de baja por un par de días y este lugar se va a tomar por el culo. ¿Y qué tiene pensado hacer el tipo duro de Bates contra ese ejército, eh? La verdad es que no lo sé, admitió Quinn. Solo sé que tenemos órdenes. Pero todo esto no me parece bien, protestó Dimasi. Lo de arrestar al señor Ramsey, quiero decir, es el jodido Darren Ramsey. Es una jodida celebridad, un millonario. Igual es Bates el que se equivoca. ¿Acaso no se lo han preguntado? Los demás no respondieron. Continuaron avanzando por el pasillo con las armas listas. Quinn sacó la tarjeta que Bates le había proporcionado y la introdujo en el lector de la puerta de la oficina, que se abrió sin un ruido. En el interior de la oficina estaba totalmente oscuras. El aire acondicionado murmuraba suavemente. Quinn se quedó a través de la puerta mientras Carson y Branson ascendían al interior. Cuando ya hubieron entrado, Quinn le siguió agachado. Dimasi se colocó en la recta guardia y encendió las luces. Parecía como si un huracán hubiera asolado la oficina. La pantalla del ordenador estaba hecha añicos en el suelo, y la carcasa de la torre mostraba evidentes años. El suelo estaba alfombrado de papel convertido en confeti y el contenido del escritorio estaba esparcido por la alfombra. Sillas y lámparas yacían en el suelo y la tierra de la maceta, en la que crecía un árbol de palma, cubría toda la estancia. Quinn señaló a Branson primero y al servicio después. Luego hizo un gesto a Carson para que registrara el armario. «No hay nada, amigo», confirmó Carson. «No, aquí tampoco», dijo Branson. «¿Por qué haría algo así con su oficina el señor Ramsey?», preguntó Dimasi. «¿Por qué?», dijo Quinn mientras resolvía el acomodar unos papeles. «Como te he dicho, sufre una especie de crisis nerviosa». «¿Y cómo sabemos que no es Bates el que ha hecho esto? Puede que Forrest y él estén planeando dar un golpe de estado». Los otros tres le miraron con desagrado. «¡Ya, carajo, Dimasi!», protestó Branson. «¿Crees de verdad que Bates mentiría sobre algo así?». «La verdad es que no me sorprendería en absoluto. Desde luego tendría más sentido que esa tontería de que el señor Ramsey se ha vuelto completamente loco». «Esos son imbéciles, y lo sabes», exclamó Carson. «Lo que pasa es que estás cabreado porque Bates te echó la bronca después de que cogieran el helicóptero el mes pasado sin permiso». «Cállate, Carson», le advirtió Dimasi. «¿Y por qué iba a hacerlo? ¿Eh? Es la verdad. Te la llevaste a esa profesora rubia a dar una vuelta para poder echar un polvo». «Al menos me tiré a una mujer, maricón de mierda». Carson atravesó la habitación hacia él con los puños cerrados y los ojos llenos de ira. Quinn se interpuso entre ambos. «De acuerdo, ya, cálmense. Tenemos trabajo que hacer. Dimasi, quédate por si vuelve Ramsey». «Pero...». «Carson». «Branson, ustedes vienen conmigo. Inspeccionaremos el resto de la planta». «Oye, Quinn», protestó Dimasi. «Esto es una estupidez. Si hay un ejército listo para atacarnos, deberíamos estar haciendo algo al respecto, no ponernos a buscar a un maldito viejo». Los dos pilotos se enfrentaron. Quinn se acercó un poco más hasta que su cara quedó a pocos centímetros de la de Dimasi. Aquel gordo piloto le apestaba aliento y su frente estaba perlada de sudor. Quinn
arrugó la nariz asqueado. «Ya te he dicho», susurró, «que Bates tiene la situación bajo control. Y ahora, menos que quieras ganarte una amonestación disciplinaria cuando todo esto haya acabado, te sugiero que hagas lo que se te ha dicho. No te necesitamos, Dimasi. Por si lo has olvidado, Steve y yo también podemos pilotar el helicóptero». «Lo entiendes, ¿verdad?» Dimasi retrocedió. «Sí, amigo, lo entiendo, carajo. Quinn, no tienes que ponerte así, ¿quieres?» Quinn salió de la oficina sin prestar atención a sus palabras. Carson y Bronson lo siguieron. Antes de salir, Carson le lanzó un beso a Dimasi y le hizo una reverencia. «Vuelve a llamarme marica. Cuando todo esto haya acabado, gordo de mierda». Un lápiz se partió bajo la bota de Dimasi. Se sentó en el asiento de cuero de Ramsey y se hundió en él. Los muelles crujieron bajo su peso. Dejó la pistola en el escritorio e hizo crujir sus nudillos. Sus hombros se relajaron, y al cabo de un rato cerró los ojos y se durmió. Los abrió unos minutos después, cuando sintió el frío cañón de una pistola contra su nuca. «Señor Dimasi», susurró Ramsey, «le agradecería que no se moviera. Mi oficina ya está hecho desastre tal y como está, y sería una pena decorarla con pedazos de cráneo». Don bostezó y miró a su alrededor, confundido y desconcertado, intentando buscar un asiento libre en el abarrotado auditorio. Las hileras de asiento estaban llenas y hasta había gente de pie en los pasillos. Por primera vez pudo hacerse la idea de toda la gente que vivía en el interior del rascacielos. Deambulaban medio dormidos como él, preguntándose qué ocurría. No se oía otra cosa que el crujir de los papeles y nerviosos cuchicheos. Don buscó una cara familiar entre la gente. No había ni rastro de Jim o de Danny y se preguntó dónde estarían. Pensó en Frankie. Se preguntó si se encontraría bien y al rato dejó de pensar en ello. Le dolía horrores la cabeza. Se levantó con resaca e inmediatamente descubrió que había dormido muy poco tiempo antes de que sonara la alarma. «¡Don! ¡Oye, Don!» Smokey le hacía señas desde la primera fila. Don avanzó a duras penas por el pasillo y por entre la fila de asientos, disculpándose con cada persona con la que se cruzaba. Se sentó entre Smokey y Eta, que todavía llevaban los rulos puestos. Leroy estaba a su lado con los ojos medio cerrados y una expresión cansada. «¿Dónde están tus amigos?» preguntó Smokey. «Creo que Frankie sigue en la enfermería, pero no sé dónde están Jim o Danny. Dime, ¿qué pasa?» «Hay una reunión de emergencia». «Espero que esto no sea otro jodido simulacro», gruñó Leroy. «No, no lo creo», murmuró Smokey. «No se fijan en cómo se comportaban Forrest ayer por la noche. ¿Cuánto se pasó por nuestra partida? Aquí pasa algo, estoy seguro». «Y no sabrás exactamente qué, ¿verdad?» preguntó Don. «Bueno, parece que estamos a punto de descubrirlo», dijo Eta mientras apuntaba al frente con la cabeza. Bates se subió al escenario, con Forrest y Stern a su lado. Hubo algún que otro grito de júbilo, breves aplausos y unos pocos silbidos, pero la mayoría de las personas que estaban en la audiencia permanecieron en silencio. Bates se dirigió al estrado sin demora y agarró el micrófono. «Buenos días», sonó crujido de estática. Hizo una pausa y empezó de nuevo. «Sé que es muy temprano y quiero agradecerles a todos su premura. Les aseguro que esto no es un simulacro». Un murmullo de preocupación vibró entre el público. «En torno a las 01 horas...» «Espera un momento», interrumpió Eta. «¿No se te olvida una cosa?» Bates se quedó un rato callado y luego agachó la cabeza. «Por supuesto», se disculpó. «Gracias, Eta. Forrest, ¿te importa empezar?» El público se puso en pie y permaneció en silencio. Forrest se colocó ante el estrado y cantó la primera frase del himno nacional. «Dime si puedes ver». Don contempló la escena atónito. Forrest cantaba como un ángel, como si Marvin Gaye se hubiera encarado en el cuerpo del soldado. Don sintió un escalofrío por los brazos cuando se unió al coro. Las voces del público se mezclaron en una sola, resonando como las olas. Muchos se tomaban de las manos y muchos más lloraban. Cuando terminó, Forrest empezó a cantar otra canción, una que Don no reconocía. «Cuando los corazones sufren, cuando las almas lloran», empezó. Smokey, Eta y Leroy se unieron a la canción y Don escuchó. «Tenemos que dejar que el tiempo los cure por todas las cosas en las que creemos. Libertad para todos, libertad en nuestro tiempo y sé que triunfaremos». Don sintió un escalofrío. Cuando la canción terminó, Don se inclinó hacia Smokey y susurró. «Oye, ¿cuál era esa cosa?» «Es una canción que se llama Nuestro Sueño, de un músico llamado Fizz». «¿La estrella pop?»
Era de Nueva York, ¿no? Sí, la escribió después del primer ataque terrorista contra la ciudad. Pero la hemos hecho nuestra. ¿Qué le ocurrió? Era muy famoso. Smokey se encogía de hombros. Lo más seguro es que lo devoraran o fuera devorado por alguien más. Una vez más, muchas gracias a todos, dijo Bates. El público regresó a sus asientos y permaneció en silencio, a excepción de algunas narices sonándose y los sollozos de una mujer. En torno a las 01 horas, nuestro centro de comunicaciones detectó un gran contingente zombie en movimiento. Hemos concluido que se dirigían hacia aquí, a la torre Ramsey. Sus palabras fueron recibidas con exclamaciones de asombro y hasta un grito ahogado. No voy a mentirles, están bien armados. Hemos comprobado después de seguir sus movimientos y tras recibir confirmación visual que están dentro de los límites de la ciudad. Su intención es lanzar un ataque contra este edificio. Asumimos que tendrá lugar de un momento a otro, así que seré breve. ¿Y por qué deberíamos preocuparnos? Gritó un hombre desde las últimas filas. Se supone que este edificio puede soportar cualquier cosa, ¿no? Algunas voces clamaron a su favor. Bates se aclaró la garganta y la sala recuperó el silencio. Sí, es cierto. El señor Ramsey nos ha asegurado en reiteradas ocasiones que este edificio puede resistir cualquier ataque. No obstante, lo diseñó para soportar ataques terroristas y desastres naturales. Mi opinión y la de nuestra estructura de mando es que no resistirá la potencia de fuego a la que tiene previsto someternos. Pero ya nos han atacado antes, gritó otro hombre. ¿Por qué iba a ser diferente esta vez? Porque nos enfrentamos a un asalto militar en toda regla. Antes no tenían tanques o artillería, y desde luego no tenían un líder. Don recordó algo que Jim le había contado acerca de él, de un zombie llamado V que lideraba al resto. Pero Bates no podía estar hablando de la misma criatura, ¿o sí? Se llama V, continuó Bates. Y aunque todavía no sabemos mucho acerca de él, es evidente que busca nuestro... nuestro fallo y también nuestra destrucción. Así que debemos combatirlo. Se le entregará un arma a todo hombre y mujer capaz de manejarla después de dar una concluida esta reunión. Tras la cual pasará a unirse a los centinelas del edificio. Es una orden que no admite discusión. Espero que todos y cada uno de los presentes se defiendan a sí mismo y a sus compañeros. Porque no podemos hacerlo por ustedes. Forrest se va a ocupar de las plantas inferiores y yo de las superiores. Si se niegan a participar en la protección del edificio, entonces van a ser desalojados. Un anciano se puso de pie. ¡No puede hacer eso! Pónganme a prueba entonces. Tienen que entender que la cosa no está para bromas. Señor Ramsey, preguntó una mujer. ¿Dónde está el señor Ramsey? ¿Y por qué él no está al mando? El doctor Stern dio un paso al frente y se colocó ante el micrófono. El señor Ramsey se encuentra enfermo y es incapaz para asumir el mando. Su vida no corre peligro y dio órdenes expresas de que fuera el señor Bates el que liderara la batalla. Bates acalló otra pregunta. Debemos prepararnos inmediatamente. Ninguno de nosotros podía concebir lo que ha ocurrido a nuestro mundo. Es algo que parece sacado de una película de terror, lo sé. Pero es real y nos afecta a todos. No hay más que discutir. Hizo una pausa mientras se aferraba al estrado. Cuando habló de nuevo, su voz se quebró. Sé que parece que no hay esperanza. Créanme. Nosotros mismos nos preguntamos por la noche si todo esto merecía la pena. Por lo que sabemos, puede que seamos los últimos seres humanos con vida en el mundo. Esas cosas están por todas partes y cada día son más. Solo tienen que esperar a que muramos. Así que, ¿para qué molestarse, no? Los presentes murmuraron y negaron con la cabeza en respuesta a la pregunta. Bates continuó. Puede que piensen que mi discurso suena negativo o forzado. Puede que tengan razón. No se me da muy bien hablar. Soy un guerrero, no un orador. No tengo buena habla, y no me es fácil inspirar a la gente con una arenga. Créanme, he estado en situaciones en las que mis hombres me miraban en busca de inspiración. Se las proporcioné a través del liderazgo, a través del ejemplo. Y espero hacer lo mismo con ustedes. Pero permitan que les hable de otro ejemplo. Hace unos días nuestros exploradores nos trajeron a un padre y a su hijo. Don estaba completamente estirado en su asiento, listo para la escucha. Este padre, Jim Thurman, viajó desde las montañas de Virginia Occidental hasta la costa de Nueva Jersey. Él y sus compañeros superaron horrores inimaginables a cada paso de su viaje. Cosas que nosotros ni imaginamos. En la seguridad de nuestra fortaleza. El señor Thurman lo hizo por una razón única y exclusivamente. Por el amor que siente sobre su hijo. Es lo que le dio fuerza. Lo que le hizo seguir adelante.
les pido que miren a su alrededor. Y díganme, ¿aman a alguno de aquí presente? Darán la vida para que otro tenga la oportunidad de seguir con la suya. Puede que sus seres queridos no estén aquí. Tal vez estén afuera, corrompidos por esas cosas. Puede que nuestros enemigos hayan convertido a sus seres queridos en una perversa caricatura de lo que eran antes. ¿Cuántos de ustedes han visto a sus seres amados convertirse en zombies? ¿Acaso no quieren la oportunidad de arreglar las cosas? Pues puede que esta sea nuestra última oportunidad al respecto. Somos nosotros contra ellos, y yo digo que les mostremos de nuevo esas cosas, lo que es la muerte. Que les mostremos lo que es realmente morir, lo que significa en cada una de sus letras. Que les mostremos lo que es capaz la humanidad, cuando se encuentran entre la espada y la pared. Así que, ¿vamos a pelear? Unos atronadores aplausos resonaron por el auditorio. El público se puso en pie, lanzando una descarnada ovación. Bates levantó el puño y lo lanzó al aire, varias veces, desatando nuevos vitoreos. «¡Diríjanse a la armería!», gritó. «Cada uno recibirá un arma y un curso rápido acerca de su uso. Después, se les enviará allí donde haga falta. Vamos a enseñarles que no tenemos miedo a morir, que rechazamos sus promesas de lo que nos espera tras la muerte. Vamos a enseñarles que no nos iremos sin pelear. Reclamemos nuestros cuerpos, y con ello nuestras vidas». Bates bajó del escenario y Forrest y Stern fueron detrás de él. En cuanto bajaron, empezaron a hablar por las radios. «Bueno», dijo Leroy, «parece que después de todo, no era un simulacro». A medida que el público abandonaba la sala, Don asintió la cabeza, pero seguido por un cosquilleo en las piernas, como si le hubieran dormido algo dentro de él. Sintió miedo, pero al mismo tiempo también determinación y orgullo. Se preguntó de nuevo qué les habría pasado a Jim y a Danny, y cómo se encontraría a Frankie, o si estaba al corriente de la situación. Después se mezcló en la muchedumbre y se marchó. El arma de DiMassi estaba metida en la cintura de los pantalones a medida de Ramsey, quien sujetaba en su envejecida mano su propia pistola, apuntando con ella el pecho de DiMassi. «Le aseguro que no estoy loco, señor DiMassi. Solo intento salvarnos». «Le ruego me disculpe, señor, pero en este caso, ¿por qué me está apuntando?» «Bates está ebrio de poder», dijo Ramsey tranquilo y seguro de sus palabras. «Ha intentado un golpe de estado y ha implicado al Dr. Stern y a Forrest. Piensa en ello, DiMassi. Están a punto de atacarnos. ¿Cree que es el momento adecuado para arrestarme?» DiMassi se mostró de acuerdo en todo aquello, ya que se le hacía demasiado extraño. «Han matado al Dr. Maynard y al pobre Kilker porque ambos inventaron la excusa de que querían advertirme de sus planes. Pero, ¿de verdad van a atacarnos, señor?» «Mire por la ventana», dijo Ramsey. «Adelante, véalo con sus propios ojos». DiMassi apretó la cara contra el cristal y miró hacia abajo, a la ciudad. Las calles estaban iluminadas por miles de focos de luz. El edificio estaba rodeado por vehículos del tamaño de hormigas y minúsculos zombies que sellaban todas las salidas. A medida que observaba, las criaturas prendían fuego a los edificios colindantes. «¡Mierda!», jadeó DiMassi. «Ahí tiene que haber miles». «Efectivamente», Ramsey asintió. «¿Ahora lo ve? Bates está fuera de control y le ha engañado para que cumpla sus órdenes». «De acuerdo», afirmó DiMassi, incapaz de dejar de mirar la escena que se desarrollaba a pie de la calle. «Cree en usted, mierda. Siempre lo he hecho. Solía verle por la televisión y tenía acciones en su empresa». Ramsey sonrió y bajó el arma. «La pregunta», continuó DiMassi, «es qué vamos a hacer al respecto a nosotros». «Debemos huir, claro está», dijo Ramsey. «No podemos quedarnos mucho tiempo». «Pero pensé que este edificio...» «Esta torre puede resistir todo lo que lancen esas criaturas, sí. Pero eso no me preocupa. Bates no permitirá que ninguno de nosotros dos sobreviva. Está completamente loco. Puede que hasta esté... implicado con los zombies. Me duele decir algo así, pero nuestra única oportunidad de sobrevivir, de hecho, la única oportunidad de la humanidad es huir inmediatamente». «Y dígame a dónde. Quinn y yo lo hemos visto desde el aire. Los zombies están por todas partes». «Yo me preocuparé por ello». «Deberíamos hacernos con uno de esos M60. Son la felicidad hecha arma. Y si vamos a pie, vamos a necesitar una buena potencia de fuego». «No vamos a viajar a pie. Hay un túnel subterráneo bajo este edificio, pero por desgracia, no llegó a completarse. Y es obvio que no podemos salir a la calle.
¿Qué me dice del helicóptero, señor? Dijo DeMasi, mientras miraba hacia arriba como si pudiera atravesar el techo. Claro, el helicóptero. ¿Hasta dónde podría llegar? Depende de cuánto combustible le quede. Queen y el canadiense fueron los últimos en llevárselo y no sé si repostaron. ¿Podría llevarnos al puerto de Haverstraw? ¿El que está cerca de Backard Point? Claro, aunque sea por las malas. Pero la pista de aterrizaje de Backard Point está hasta arriba. Pero podría aterrizarlo usted, ¿no es así? Sí, pero ahí solo... Bueno, no hay casi nada que merezca la pena. Barcos de carga y ese tipo de cosas. Se sorprendería, ¿sabe? Dijo Ramsey guiñando un ojo. Uno de mis barcos está ahí, lejos de las miradas curiosas de la prensa. ¿Y por qué no robamos un barco aquí, en la ciudad? Podríamos hacernos con uno de esos blindados de la patrulla costera o algo así. Ya ha visto cómo están las cosas allá abajo. Cree que nuestros enemigos nos habrán anticipado esa idea y habrán tomado las medidas oportunas. Supongo que no. Llévenos a Haverstraw. Una vez allí empezaremos la segunda parte de nuestro viaje. ¿Quiere que vayamos a una isla? Sí, algo así. La sonrisa de Ramsey desapareció. Tengo muchos refugios. Uno está debajo de este edificio, muy por debajo de los túneles. Las alcantarillas, las tuberías y varias capas de cable de fibra óptica. Pero me temo que jamás los alcanzaríamos. Sobre todo si somos varios. ¿Varios? DeMasi miró alrededor para asegurarse de que solo estaban ellos dos. Necesitaremos a otros, claro. Una mujer, por lo menos, para procrear. Dos, de ser posible. Tenemos que mantener viva a la especie. DeMasi asintió. Escuchando a medias, contempló los edificios en llamas y los zombies aproximándose al rascacielos. Seguía pensando en el barco, preguntándose lo peligroso que sería un viaje por mar abierto. Después miró al exterior una vez más y decidió que no podía ser tan arriesgado como para quedarse allí. Sí, estaría bien tener una mujer, dijo. ¿Qué le parece la mujer que está siendo atendida con el doctor Stern? Propuso Ramsey. Es joven y hermosa. Y además tiene carácter. La trajeron hace 2 días. Sí, claro. He estado en cuarentena, así que no la he visto, pero me fío de su palabra. Una luz roja brilló en la oscuridad al otro lado de la ventana. Los dos hombres se volvieron hacia ella. Están lanzando becalas, observó DeMasi. ¿Qué carajo intentan hacer? Imagino que será algún tipo de señal. Será mejor que nos pongamos en marcha. Creo que no nos queda mucho tiempo. Y quizá deberíamos olvidarnos de la chica esa, dijo DeMasi, y largarnos de aquí inmediatamente. Tonterías. Es nuestra responsabilidad salvar a la raza humana. ¿Cómo piensa hacerlo si no podemos procrear, dígame? El piloto se encogió de hombros y recogió su arma del escritorio. Vaya al pasillo para comprobar que no hay moros en la costa, ordenó Ramsey. DeMasi echó un vistazo al exterior. No había rastro de Queen ni del resto. Bien, todo despejado, señor, dijo. Excelente. Vayamos entonces. Los dos hombres corrieron hacia los ascensores. La sirena reverberó en la cabeza de Frankie hasta después de haberse detenido. Hola. Oh, hola. Su garganta estaba seca como el papel de lija, hasta el punto de que su voz no respondía cuando intentaba hablar de nuevo. Tenía la cabeza a punto de reventar. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Reinaba el silencio, cerrado por los pitidos y zumbidos del equipo que lo rodeaba. Un olor a desinfectante impregnaba la habitación. ¿Hay alguien? Como nadie contestaba sus preguntas, se incorporó e inhaló profundamente varias veces para ir recuperando las fuerzas. Tardó varios minutos en quitarse de encima el agarrotamiento de los músculos. Salvo por el dolor de cabeza, la sed y una urgente necesidad de orinar, se encontraba bien. De hecho, no se encontraba tan bien desde que dejó la heroína. Le picaban los puntos, pero la carne que los rodeaba lucía un saludable color rosado, en vez del rojo intenso del día anterior. «Hay que reconocerlo», dijo en voz alta. «Me dejaron como nueva». Se bajó de la cama, tragó saliva varias veces para humedecerse la garganta y caminó hasta el baño. Se sentó en el frío retrete y tembló de alivio. Mientras estaba sentada, Frankie sopesó sus opciones. Podía volver a la cama y esperar a que el doctor o la enfermera aparecieran. O podía encontrar su ropa, vestirse y buscar a Jim, Dan y Don. Después de optar por la segunda opción, se subió a las bragas y tiró de la cadena. Era evidente que pasaba algo, a menos que la alarma fuera parte de un simulacro. El hecho de que la enfermería estuviera desierta también le preocupó. Cuando salió del baño, había un hombre al lado de la cama, apuntándole con un arma. Lo reconoció por haberlo visto en la televisión. Era Darren Ramsey, un promotor millonario.
solo que sin su equipo de maquilladores y relaciones públicas. Parecía viejo, enfermo. Frankie también reconoció el brillo de sus ojos. Lo había visto antes en la mirada de varios hombres. Ramsey se había vuelto totalmente loco. A su lado había un hombre gordo, grasiento, que parecía nervioso. «Por favor», dijo Ramsey, «no se alarme. No vamos a hacerte daño». «¿Y no tendrá pensado bajar el arma, o sí? Porque eso contribuiría a tranquilizarme». «Claro», sonrió y bajó la pistola hasta dejarla de un lado. «Le ruego que me disculpe. No estábamos seguros de quién o qué iba a salir del baño». El gordo la miró de arriba abajo, centrándose en sus pechos y en el triángulo de vello de entre sus piernas, que asomaba por debajo del dobladillo. Frankie tiró de la bata hasta abajo todo lo que pudo y le devolvió una furiosa mirada. «Si quieres algo más que mirar, voy a cobrarte 20», se burló. El rostro del hombre se enrojeció con intensidad. Ramsey abrió la boca. «Soy...» «Ya sé quién eres», interrumpió Frankie. «Te he visto en la televisión un par de veces. Eres Darren Ramsey. ¿Y este quién es?» «Frank DiMassi», dijo el gordo, antes de volverse hacia Ramsey. «Tenemos que irnos, señor». El anciano asintió, aprobando la idea. «Tendrá que perdonarnos. Disculpe, ¿cuál era su nombre?» «Frankie». «Bueno, tendrá que perdonarnos, Frankie. El edificio está a punto de ser atacado». «¿Qué?» «Sí, eso me temo. Estamos completamente rodeados. Los zombies han reunido un ejército como nunca antes se ha visto. El señor DiMassi y yo nos vamos a una ubicación segura, y sería un honor que nos acompañaras». Frankie echó un rápido vistazo a la pistola y después a la cara del anciano. La sonrisa de Ramsey flanqueó bajo su mirada, y descubrió que su frente y su labio superior estaban perlados de sudor. «Gracias», dijo mientras se alejaba sin dejar de mirarlo. «Pero he venido aquí con unos amigos. Tengo que encontrarlos y asegurarme de que estén bien». «Le puedo asegurar a Frankie que si sus compañeros se encuentran en las plantas inferiores, su suerte está echada. Créame, sería mejor y más seguro que usted viniera con nosotros». Frankie se alejó un poco más, pero con cada paso que daba se acercaba más hacia DiMassi. El gordo se relamió, con la mirada fija en sus piernas. «Sí, gracias de todos modos», dijo Frankie. «Pero si a ustedes les da lo mismo, seré yo quien arriesgue el pellejo para buscarlos, ¿quieren?» Ramsey volvió a apuntarle. «Me temo que debo de insistir. Esperaba no tener que llegar a esto, pero usted es esencial en mi plan para repoblar el planeta», dijo DiMassi. «Si no le supone mucha molestia». «Bueno, ¿le importaría, DiMassi?» El gordo se abalanzó sobre ella, aplastándola bajo su peso. La torre Ramsey se alzaba hacia el cielo del alba de Nueva York, oscurecido por el humo de los edificios en llamas que la rodeaban. Lejos del alcance del fuego, miles de zombies esperaban en filas, rodeando el edificio. Ove echó un vistazo a su ejército no muerto, regodeándose en su tamaño. Después, devolvió su atención al rascacielos. En su interior, los humanos tomaban posesión de las ventanas, o corrían de un lado para otro como ratones asustados. La plaza y las aceras que rodeaban el edificio estaban bloqueadas por montones de muebles rotos y astillados que conformaban una barricada primitiva, pero eficaz. Las puertas exteriores y las ventanas de las cinco primeras plantas, incluyendo el gran ventanal del vestíbulo, estaba cubierta de tablones de madera. Uno de sus tenientes se le acercó. Le colgaban los intestinos, que se bamboleaban con cada paso, cubiertos de moscas. Ove se volvió hacia él. «Supongo que la última bengala significa que todo está listo». «Todo el mundo está en posición, mi señor. Sus fuerzas están listas». «Excelente», siseó Ove exhalando un aire fétido. «Acabemos con esto para que todos nuestros hermanos puedan abandonar el vacío de una vez. Comiencen el asedio». El teniente zombie gritó varias órdenes mientras regresaba a la formación. Pasados unos minutos, un camión avanzó por la calle hasta detenerse ante el rascacielos. El zombie que lo conducía cambió a una marcha superior y el motor rugió frenético, en crescendo. Entonces, el vehículo salió disparado hacia adelante, pasando por encima del bordillo de un salto e incorporándose a la calzada. Las ventanas del edificio se abrieron y los humanos dispararon al vehículo. Pájaros no muertos se abalanzaron inmediatamente contra los francotiradores. Los humanos retrocedieron, gritando y peleando con los pájaros que se precipitaban sobre ellos desde las ventanas. Una escopeta cayó al suelo, traqueteando contra el asfalto. Un zombie abandonó la formación y se lanzó a por ella. Pero en cuanto la tomó, se desplomó después de que una bala le destrozara la cabeza.
Otro zombi dio un paso adelante y quitó la anilla de una granada. Antes de que pudiera lanzarla, una bala le atravesó la muñeca, cercenándole la mano, que cayó a sus pies sujetando aún la granada. Un segundo después, la explosión hizo pedazos a la criatura. Eso es a lo que yo llamo una granada de mano, bromeó B. Se lo buscó él solo por no acatar las órdenes. El teniente no dijo nada. El camión siguió cogiendo velocidad, dirigiéndose a toda prisa hacia el edificio. Atravesó la barricada y avanzó hacia el vestíbulo principal. —¡Esto va a ser digno de verse! —se jactó el teniente. V se mostró de acuerdo. —Vamos a llamar, a ver si hay alguien en casa. Colin y Newman odiaban el turno de noche, pero odiaban todavía más vigilar al vestíbulo. En circunstancias normales se hubieran sentido aliviados al amanecer, con la llegada del siguiente turno. Pero entonces, mientras tenía lugar el ataque, Bates les había ordenado que mantuvieran la posición. Les prometió que enviarían refuerzos. Ninguno de los dos había sido un soldado antes del alzamiento. Newman trabajaba en un estudio de grabación y Colin era abogado. Pero ahora eran voluntarios del cuerpo de seguridad de la Torre Ramsey. Nunca antes habían arrepentido tanto de desempeñar aquella función como entonces. El vestíbulo apestaba, no solo porque el constante hedor a la carne podrida les llenaba las fosas nasales, sino también por el humo que se colaba en el edificio a través de las ventanas agrietadas y del sistema de ventilación. —¿Qué está pasando allá afuera? —susurró Colin tras el mueble de recepción cubierto de sacos ferreros. Permanecía agachado, pues no quería que Newman lo viera temblar. —Apenas puedo ver por culpa del humo, amigo. Newman oteó a través de la mira. —¡Estos cabrones le han prendido fuego a todo! —Sí que tienen huevos —protestó Newman. —Deja de llover justo cuando más lo necesitamos. —Sí, así es. Pero bueno, poco importa. No creo que lleguemos a ver la luz del sol. En serio espero que lleguen pronto los refuerzos, dijo Colin. Estoy reventado, amigo. Llevo de pie toda la maldita noche. Amigo, están a punto de atacarnos. ¿De verdad crees que es el momento de echar una siesta? No, reconoció Colin. Pero había pensado en buscar a Rebecca. ¿Quién, la enfermera? No, esa es Kelly. Rebecca trabaja en el invernadero de la 15ª planta. La conocí hace unos días en el gimnasio y estoy preocupado por ella. Bueno, será mejor que te preocupes por ti mismo ahora. Céntrate en lo que está pasando, ¿quieres? Sonó el timbre del ascensor y sus puertas abrieron. De él aparecieron 10 hombres armados hasta los dientes que se dirigieron hacia ellos y tomaron posiciones. Su equipo traqueteaba mientras corrían. ¿Cuál es la situación? Preguntó en voz alta uno de ellos. No estamos seguros, respondió Newman. ¿Cuántos son? De pronto Newman ahogó un grito y se alejó de la mira al ver unas luces que se dirigían hacia las puertas bloqueadas. ¡Oh, mierda! Un segundo después, vieron la luz del sol. Brillaba en el interior del vestíbulo. Capítulo 14. La bomba de fertilizante explotó cuando el camión atravesó la barricada y una enorme explosión sacudió el edificio. La primera planta fue engullida por el fuego y el humo. Fragmentos de metal, pedazos de cemento y cristales rotos saltaron por los aires. El vestíbulo y todo lo que había en su interior fue reducido a cenizas en un instante. Después, el espeso humo se despejó, revelando retorcidas vigas de acero y lenguas de titilante fuego naranja. Milagrosamente, el edificio permaneció en pie. Ove observó a través de los prismáticos. Sus labios grises se retrajeron en una mueca de descontento. La bomba no ha funcionado tan bien como esperaba. La explosión debería haberse llevado por delante las 5 primeras plantas, pero solo ha destruido parte de la primera y el aparcamiento. Decían que el edificio era indestructible. El ingeniero que la concibió era un fanfarrón dado a la exageración y a los delirios de grandeza. Pero parece que sus expectativas eran realistas. No importa. Preparen la artillería y los morteros. Acaben con la sección en la que se encuentra el generador del edificio. Quiero cortarles la corriente de inmediato. Y traigan los tanques al frente para que creen más entradas, y envíen la primera oleada de infantería. A medida que la columna de tanques rugía hacia el rascacielos, una horda de zombies cargó a través de las plazas hacia el enorme agujero que había debajo del camión bomba, avanzando por las llamas sin la menor consideración por el daño que sufrían sus cuerpos. Los cadáveres calcinados del interior del edificio volvieron a la vida, abriéndose paso a través de los escombros. Poco después, subían las escaleras en busca de presas. Cuando las escaleras acabaron abarrotadas, subieron por los huecos de los ascensores, por las escaleras de servicio y los cables. Entonces, empezaron los gritos. Las puertas del ascensor se abrieron. Danny
cogió a Jim de la mano con fuerza cuando salieron. ¿Qué fue ese trueno, papá? Desde luego, sí que pareció un trueno, ¿verdad? Creo que ha estado lloviendo toda la noche. Pero no te dan miedo unos rayos y relámpagos de nada, ¿verdad? Danny negó con la cabeza. No, pero igual tal vez a Frankie sí. ¿Por qué dices eso? Porque es una niña. Te sorprenderías, rió Jim. Frankie es una chica muy dura. Además, las chicas pueden hacer exactamente lo mismo que los chicos. Sobre todo si hablamos de Frankie. Seguro que se alegrará de vernos. Caminaron por el pasillo. A Jim le sorprendió que pese a la alarma no hubiera ningún médico. En la planta reinaba un inquietante silencio. Sus botas resonaban sobre las baldosas. ¿Te gusta Frankie, papá? Pues me cae muy bien. Me ayudó a encontrarte. ¿Te vas a casar con ella ahora que mamá y Carrie se han ido? La pregunta hizo que Jim se detuviera en seco. ¿Por qué dices eso? Preguntó. Danny se encogió de hombros. Creo que ella es muy guapa. Sí que lo es, pensó Jim para sí. Pero con todo lo que había ocurrido hasta entonces ni se le había pasado por la cabeza. Creo que tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos, dijo Jim, con la esperanza de que Danny cambiara de tema. Pero el chico no parecía dispuesto. Creo que sería una buena mamá. A medida que se acercaban a la habitación de Frankie, Jim pensó en explicarle a su hijo que Frankie ya había sido mamá y lo que le ocurrió a su bebé. Pero declinó la idea. Danny ya había visto suficientes horrores y vivido suficientes momentos traumáticos. Tenía derecho a volver a ser un niño, libre de violencia y también del horror. ¿Papá? Sí, amiguito. Huelo a humo. Algo se está quemando. Antes de que Jim pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y de ella apareció un hombre. Vestía unos pantalones grises arrugados y una camisa blanca manchada de sudor. Sujetaba un arma. Pese a su descuidado aspecto, Jim lo reconoció inmediatamente. Era Darren Ramsey. Tras él iba un hombre obeso y sucio que llevaba a Frankie en una silla de ruedas. Estaba amordazada y la habían atado a los reposabrazos de la silla con tubos de cirugía. Un hilillo de sangre nacía de su nariz. Sus ojos abrieron de par en par en cuanto vio a Jim y a Danny. ¡Frankie! Quédese donde está, le ordenó Ramsey. No queremos hacerles daño. Soy Darren Ramsey. Ya sé quién es, dijo Jim, acercando a Danny a su lado. Y esa es a la que tiene atada en la silla de ruedas. Es nuestra amiga. Le puedo garantizar que es por el bien de la joven. Su bienestar. El bienestar de todos, de hecho. Es mi máxima prioridad. ¿Y por qué está sangrando de la nariz entonces? Porque se puso incontrolable. Se comportaba de una forma errática. Estoy seguro de que está al corriente del ataque que está sufriendo el edificio. Solo le hemos atado para poder trasladarla a un lugar seguro. Frankie protestó, intentando librarse de la mordaza. El corto apretó un poco más los tubos que la tenían sujeta a la silla de ruedas. ¿Un ataque? Jim se colocó ante Danny y empezó a caminar lentamente hacia ellos. Había oído la alarma, pero no he oído nada de un ataque. ¿A dónde la llevan? A la salvación, claro está. Va a ser la nueva Eva. Creo que sería mejor que eso lo decidiera ella. No dé un paso más, señor Thormon. Ramsey la apuntó con el arma. ¿Cómo sabe mi nombre? Oh, yo lo sé todo acerca de mis hijos, ¿sabe? Incluso de aquellos que se portan mal y muestran poco respeto. Como Bates últimamente. Seguro que le ha dicho que estoy loco, ¿no? Escuche, dijo Jim mientras sostenía las manos en alto. No sé de qué está hablando. Si usted y Bates tienen un problema, esa es cosa suya. ¿De acuerdo? Lo único que sé es que han atado a mi amiga a una silla de ruedas. Y que está herida. ¿Por qué no la desatan? Nosotros nos iremos por nuestro camino y dejaremos que usted y su amigo sigan con el que... bueno, estuvieran planeando para ustedes. Intentamos salvarla, suspiró Bates. Está agotando mi paciencia, señor Thormon. Le ofrezco a usted y a su hijo la misma salvación. Intentamos salvarla, suspiró Ramsey. Y está agotando mi paciencia, señor Thormon. Le ofrezco a usted y a su hijo la misma salvación. Vengan con nosotros. Dimas y yo vamos a abandonar este lugar. La torre de Ramsey puede resistir este ataque, pero con Bates al mando sus defensas serán débiles. Se nos acaba el tiempo. Sonrió de oreja a oreja y le extendió la mano libre,
sujetando el arma con la otra. Tras él, Frankie volvió a gruñir. «Está demente», dijo Jim en sus 13. «Bueno, entonces no me deja otra alternativa, ¿verdad?», Ramsey le apuntó al pecho. «Se está interponiendo entre nosotros y el ascensor que nos llevará al tejado. Apártese, señor Thormond, o de lo contrario. Le garantizo que usted y su hijo pasarán a engrosar las filas de los no muertos». «A la mierda con eso, señor Ramsey», gruñó Dimasi. «Vamos a subir por las escaleras del otro lado del pasillo». Jim cerró los puños y susurró. «Danny, corre al ascensor y busca ayuda». En vez de eso, Danny dio un paso al frente con los puños cerrados, igual que su padre. «Deja en paz a mi papá y suelta a Frankie», Ramsey se rió. «Ese es el espíritu que necesitará la próxima generación de la humanidad para sobrevivir. Serás una gran incorporación, hombrecito. Tú puedes venir con nosotros». Danny corrió hacia Ramsey y le dio una patada en la espinilla. Antes de que Jim pudiera reaccionar, Dimasi se abalanzó sobre Danny y le torció el brazo tras la espalda, utilizándolo como escudo. Danny gritó. «¡No se mueva, señor Thormond!», gritó Ramsey. «Haga lo que le digo y le doy mi palabra de que su hijo va a vivir. Desobedezca. Los voy a matar a ambos, empezando por él». «Sería la última cosa que hicieras, hijo de puta. ¡Suéltalo!». «No es el momento de hacerse el macho, señor Thormond. Conozco su historia. Ha recorrido cientos de kilómetros para salvar a su hijo. No sea estúpido y deje que muere ahora». Jim se mordió el labio hasta derramar sangre sobre su boca. Ramsey hizo un gesto con el arma. «¡Al suelo! ¡Ahora!». Jim dudó. Vio su propio miedo reflejado en los ojos de Danny y Frankie. Después, se arrodilló a regañadientes. Ramsey agarró una de las orejas de Danny y la retorció entre sus dedos. «¡Suéltame!». «Tranquilo, mocoso desagradecido. Haz lo que te digo, voy a matar a tu padre». Frankie forcejeó contra sus ataduras. Ramsey apretó la oreja de Danny con más fuerza. «Túmbese al suelo, señor Thormond, y ponga las manos sobre la cabeza. Dime así. Traiga a la mujer. Nos vamos». «Para irte de aquí, con mi hijo», dijo Jim, «tendrás que pasar por encima de mi cadáver». «¿Lo dices en serio?». «Por encima de mi cadáver». Jim se incorporó, listo para lanzarse hacia adelante. Ramsey la dio la cabeza y sonrió. «Muy bien, si insiste». El disparo resonó por el pasillo. Los zombies entraron en tromba en el segundo piso, emergiendo de las escaleras y apareciendo de los huecos del ascensor. Los hombres y mujeres que defendían las entradas no tuvieron siquiera tiempo de gritar, mucho menos de contener su avance. Los zombies los arrasaron como un maremoto, asesinando a todo aquel que se cruzaba en su camino. La enfermera Kelly estaba en la tercera planta, de camino al pabellón médico para cuidar a Frankie y de una familia tuberculosa en cuarentena, cuando tuvo lugar la explosión. La sacudida del impacto la hizo caer, y propició una lluvia de baldosas del techo y aislantes sobre ella. Permaneció en suelo, sin respiración, esperando a que ocurriera algo. Le habían asignado una pequeña pistola semiautomática de calibre 22, que sabía cómo manejar. El padre y los hermanos de Kelly eran unos consumados tiradores y ella misma recibió un certificado de puntería por parte de la Asociación Nacional del Rifle hacía años. Podía acertar a tres blancos al tamaño de una moneda de 25 centavos. Darle un zombie a la cabeza sería cosa fácil. Después de ponerse en pie y sacar el arma, Kelly se dirigió corriendo hacia las escaleras. Se sentía segura empuñando el arma, aunque se preguntó dónde estaría el Dr. Stern. Deseó que se encontrara bien. Había dos hombres y una mujer ante la puerta del ascensor, pulsando los botones sin parar. «¡No tomen los ascensores!», les advirtió Kelly. «Eso ha sido una explosión». «¿Estás segura?», preguntó uno de los hombres. Los demás le miraron con los ojos abiertos de par en par. «Sí, eso creo». «Bates no dijo nada de explosiones. ¿Qué hacemos?». «Pelear». «¿Cómo?», preguntó la mujer. «Aquí no hay nada por lo que pelear. Están por todas partes ya». El hombre asintió. Sonaba aterrado y confundido. «El señor Ramsey dijo que no podrían entrar. Él lo prometió». «El señor Ramsey metía más que hablaba», dijo Kelly. La mujer ahogó un grito. «No debería hablar así de él. El señor Ramsey nos salvó a todos». Kelly no se molestó en contestar y echó a correr. Dobló la esquina y vio una señal de salida al final del pasillo. En cuanto llegó a la puerta,
Esta se abrió de golpe desde el otro lado. Una horda de zombies emergió de ella, disparando. La primera bala le acertó en el estómago. La segunda le cortó el aire y la sangre de los pulmones en mitad de un grito. Kelly tuvo tiempo de ver un cuchillo abalanzándose sobre ella. Después, una arteria seccionada le empapó los ojos de sangre, cegándola. Cayó al suelo aplastada por la estampida. Pensó que ni siquiera había tenido la oportunidad de disparar su arma. Después un zombi se arrodilló a su lado. «Todavía está viva», dijo con voz rasposa. «Bien, yo te enseñaré lo que es el terror, zorra», recordó su pesadilla. El zombi deslizó una cuchilla por su pecho, separando ropa y carne. La alarma de incendios empezó a sonar, ahogando sus gritos. La primera salva de artillería rugió sobre la ciudad, retumbando como el trueno. El edificio tembló. Las bombillas se balancearon de un lado a otro y el mobiliario se desmoronó. Los pasillos se llenaron de alaridos y disparos. La alarma de incendios gritaba, ahogando cualquier sonido. Steve y Bates atravesaron el pasillo a todo correr y se escondieron tras los sacos terreros. «¿Eso ha sido un terremoto?», gritó Steve. «No», contestó Bates en voz alta. «Nos están bombardeando». «Pero eso no tiene sentido. Nos utilizan como alimento, para poseernos después de matarnos. No podrán hacerlo si nos reducen a pedazos». «No es eso lo que quieren», gruñó Bates. «Esto es un ataque calculado. Piensa en ello. Para matarnos antes tienen que entrar. La salva de artillería les proporciona acceso al edificio». Una segunda andanada sacudió la torre. De pronto, las luces se apagaron y la alarma de incendios dejó de sonar. Se encendieron las luces de emergencia, proyectando su débil brillo. «¡Mierda!», Bates cogió la radio. «¡Nos han dejado sin corriente!». La radio emitió un crujido. Forrest sonaba desesperado. «¡Hemos perdido contacto con el vestíbulo!», gritó. «¡Creo que han usado un camión bomba! ¡Bates! ¡Un puto camión bomba! Hay zombies en la segunda y tercera planta. Repito, han entrado en la segunda y tercera. Los estamos conteniendo en la cuarta, pero necesitamos más refuerzos y...». «Señor, hay pájaros en la sexta y en la séptima», gritó una voz en otro canal. «Han entrado por las ventanas. Las abrimos para disparar y han...». El informe se vio interrumpido por un largo grito que se prolongó hasta convertirse en un agudo alarido antes de desvanecerse. «Forrest, estoy aquí», se escuchan disparos a fondo. «Me cuesta ver con tanto humo. No dejan de venir, son demasiados». «Forrest, saca a tu gente de ahí», ordenó Bates. «Tienes enemigos encima y debajo de tu ubicación. Tienes que apañártelas para llegar al sótano». La única respuesta fueron disparos y gritos ahogados. «¡Forrest! ¿Me copias?». Solo hubo silencio. «¡Forrest!». El canal se cortó. «¿Al sótano?», Steve comprobó su arma. «¿Qué hay en el sótano?». «Una ruta de escape», dijo Bates. «Puede que sea nuestra última oportunidad». «Pero si han reventado el vestíbulo, ¿no se sabrán, no sé, llevado por delante también el sótano?». «Yo espero que no. Si el sistema de aspersión todavía funciona, se habrá activado. El agua y el aislante deberían contener el incendio. Además, el edificio está diseñado para que el daño se limite al vestíbulo». «¿Y si no ha sido así, Bates?». «Entonces significa que me he equivocado y que vamos a morir todos. Pero para serte sincero, Steve, creo que estamos muertos de todas formas». «Pero durante tu discurso...». «Di el discurso para proporcionar falsas esperanzas a esta gente. Mira cómo están las cosas. Mira que nos enfrentamos. No podemos vencerlos, Steve. Pero no pienso enviar a esta gente a morir sin que vendan cara sus vidas. Para eso me entrenaron». «Entonces, ¿a qué ha venido semejante farsa? ¿Por qué no les dijiste que... bueno, había una ruta de escape o algo así?». «Porque somos demasiados. Créeme, me gustaría salvarlos a todo, pero... no podemos. Cuantos más nos llevemos con nosotros, más posibilidades tenemos de llamar la atención. Y en ese caso, vamos a morir todos». Steve permaneció un rato en silencio. Se escuchó otro grito a través de la radio, que se desvaneció al rato. El pasillo se fue llenando de humo lentamente. «Es duro pensar eso, Bates. Pero supongo que esa mentalidad será la que nos ayuda a sobrevivir. Así que dime, ¿cuál es el plan?». «Vas a sacarnos de aquí volando». «¿Qué?». «Posilga dice que hay un túnel que pasa por debajo del río y que conduce al aeropuerto. ¿Te acuerdas de cómo volar un avión, no?». «He pilotado vuelos comerciales y aeronaves experimentales durante toda mi vida. Puedo hacer volar cualquier cosa. Pero esa no es la cuestión. ¿De verdad crees en Posilga?». «Vamos, amigo. Cree que su gato es Dios. Por favor». «¿Y cómo sabes que el aeropuerto es un lugar seguro? Incluso si encontráramos un avión, habría que repostar y...». Bates levantó la mano.
Primero vamos a ocuparnos de llegar hasta allí. Quinn y unos cuantos ya están intentando dar con el señor Ramsey, pero les voy a decir que cancelen la búsqueda y que se reúnan con nosotros abajo. ¿Tengo tiempo para ir a mi cuarto? ¿Para qué? Me gustaría tomar la foto de mi hijo. Lo siento, Steve, dijo Bates mientras negaba con la cabeza. Lo siento en verdad, pero no hay tiempo, y necesito que te quedes conmigo. Eres demasiado valioso para morir aquí. Intentó contactar con Quinn mediante la radio, pero no hubo respuesta. El edificio volvió a temblar y en algún lugar de la planta en la que se encontraban, la gente empezó a gritar. Bates olfateó el aire. El hedor de la carne podrida era aún mayor que el del humo. Están aquí. Frankie y Danny contemplaron la escena horrorizados, con el disparo retumbando aún en sus oídos. Jim tenía la cara y el pecho y los brazos cubiertos de sangre, que brillaban sobre su pálida piel. La sangre de Darren Ramsey. La pistola traqueteó al caer al suelo y Ramsey cayó con ella. Se llevó la mano al agujero del pecho con una expresión confundida en el torso. —¡No! ¡No lo entiendo! —suspiró. Aparecieron tres hombres en el pasillo, detrás de Frankie, Danny y Demasi. Jim identificó a uno de ellos como Quinn, el piloto del helicóptero que los había rescatado. No conocía a los otros dos. Demasi se movió de un lado a otro, protegiéndose con Danny mientras le colocaba un cuchillo en la garganta. Quinn y los otros dos soldados se detuvieron y apuntaron con sus armas. —¡Suelta el niño, Demasi! —gritó Quinn. —¡Se acabó! —¡Oye, amigo! —protestó Demasi. —¡Yo no tengo nada que ver con esta mierda! —¡Vete al carajo! —dijo uno de los soldados más jóvenes. —Te oímos mientras bajábamos las escaleras. ¡Gordo de mierda! ¡Hemos oído todo lo que has dicho, él y el viejo! —También tú. —¡Que te jodan, Carson! ¡Ramsey me estaba apuntando! ¿Qué querías que hiciera? La radio que llevaba Quinn enganchada al cinturón emitió un crujido de estática. Jim oyó la voz de Bates llamando al piloto. Quinn la ignoró, sin quitarle los ojos encima a Demasi. —¡Suelta al niño! ¿No crees que ya ha tenido suficiente? ¿No hemos tenido todo suficiente, acaso? —¿Y que me dispares? ¿Cómo le disparaste al señor Ramsey? —Claro, seguro que soy estúpido, ¿no, Quinn? Ramsey gruñó, tendido en el suelo. Algo gris y húmedo se escurrió de su barriga. Intentó meterlo dentro, pero volvía a salírsele. Que Demasi estaba distraído. Jim se acercó poco a poco hacia Danny y a Frankie. —Demasi, los zombies han entrado en el puto edificio, continuó el soldado más joven. —Llegarán aquí en cuestión de poco tiempo. Vamos a arreglar este marrano juntos. ¿Quieres? —Suelta al niño. —No te echo nada a ti. —Nah, estás mintiendo, Branson, dijo Demasi. —Inseguro. —Si hubieran entrado en el edificio, ya estaríamos muertos. —No falta mucho para eso, idiota, gritó Quinn. —Mierda, es que no hueles el humo. ¿No has oído las alarmas de incendios? —El edificio es incombustible. El fuego no puede extenderse entre plantas. —Pero bueno, ¿y no oíste las explosiones o notaste cómo se tambaleaba el edificio, idiota? —Nos están bombardeando, imbécil. Hay fuego por todas partes. En aquel instante, las luces del pasillo parpadearon y después se apagaron del todo. La luz de emergencia se encendió, proyectando un siniestro brillo rojo. Jim dio otro paso hacia Demasi, tembloroso. Demasi finalmente soltó al chico. Carson y Quinn lo apuntaron con sus fusiles. Danny corrió hacia su padre y Jim le abrazó con fuerza mientras aseguraba de que no estuviera herido. —Parece que es la segunda vez que nos salvas, Quinn. —Gracias. —Ya me darás las gracias más tarde, Jim. Todavía nos queda salir de este edificio. —¿Tan mal están las cosas? —preguntó Jim mientras le quitaba la mordaza a Frankie. —Puede que estén incluso peor de lo que piensas —dijo Branson. Quinn hizo un gesto con la cabeza hacia el cuerpo inmóvil de Ramsey. —Ocúpate de él, Branson. —Solamente le di a la tripa. —Remátalo. Jim liberó a Frankie de sus ataduras. —¿Estás bien? Te está sangrando la nariz. —El puto gordo me dio un rodillazo cuando fui por sus pelotas. —Pero sí, estoy bien. —Gracias a Dios. Pensé que te habíamos perdido, igual que Martin. En cuanto escuchó el nombre, Frankie quiso hablarle a Jim de sus sueños, pero cuando intentó hacerlo, este se dirigió hacia Demasi. —Eres todo un tipo, ¿eh? Pegándole a mujeres y a niños. —Oye, protestó Frankie. —Porque me pegó por sorpresa. Si no, le hubiera dado lo suyo. —Yo solo cumplía órdenes, se defendió Demasi. —Es solamente eso. La voz de Jim era fría como el hielo. —Cumplías órdenes, ¿no?
Ya hemos visto lo que pasa cuando hombres como tú cumplen órdenes. No deberías haber tocado a mi hijo, hijo de puta. Quinn se interpuso entre ambos. Jim, deja que yo me ocupe. Y Branson, date prisa con Ramsey, antes de que se vuelva a levantar. Branson apuntó a Ramsey con el cañón de su fusil. Como no reaccionó, se arrodilló a su lado con preocupación. Los ojos del anciano tenían la mirada perdida. Será una pena que este Rolex de oro se echara a perder. ¿Te importa si me lo quedo, Quinn? Ramsey parpadeó. Antes de que Quinn pudiera responder, el cadáver de Ramsey se incorporó y tiró del fusil a un lado. Sus intestinos se desparramaron a través del agujero que había en su tripa, vertiéndose sobre el suelo. Hundió los dientes en la muñeca de Branson. El joven soldado gritó. Dimas aprovechó la distracción para apartar de un empujón a Jim y a Quinn y dirigirse a toda prisa hacia la escalera. ¡Carson! Gritó Quinn. ¡Ve por él! ¡Dispárale si hace falta! Después tomó a Branson por el cuello de la camisa y tiró de él hacia atrás. Un pedazo de carne desapareció por la garganta del zombie. El brazo de Branson, herido de gravedad, empezó a sangrar. «He venido a unirme a mis hermanos», dijo la criatura que en el pasado fue Ramsey. «Ustedes correrán el mismo destino. ¡Somos invencibles!» El fusil retrocedió contra el hombro de Quinn y la cabeza del zombie explotó. Ramsey se desplomó sobre el suelo por segunda vez. Se suponía que también lo era tu edificio, hijo de puta. Carson echó a correr por el pasillo, tras de Massey. Quinn sacó un cuchillo, cortó un pedazo de tela de los pantalones de Ramsey y envolvió la herida de Branson con ella. Oye, ¿puedes andar? Branson asintió. Su rostro estaba pálido y cubierto de sudor. No voy a poder disparar ni de coña, pero voy a vivir. No creo que vaya a entrar en shock o algo así. Tú asegúrate de que el torniquete esté prieto. ¿De acuerdo? Le dijo Quinn. No quiero que vayas perdiendo sangre por todas partes. Será como dejar un rastro de migas de pan. Jim dio un paso al frente. Yo llevaré tu arma, si es que no te importa. Branson se encogió de hombros. Sí, claro. Jim le dio la pistola a Ramsey y a Frankie, y tomó el fusil para él. ¿Sabes cómo usarla, verdad? Preguntó Quinn. Oye, no hemos llegado tan lejos lanzando perdigones, ¿sabes? Dijo Frankie. Se puso en pie con expresión dolorida e hizo el gesto de sacar y meter el cargador del mango de la pistola semiautomática. Danny frunció el ceño. ¿Por qué yo no tengo un arma? El Dr. Stern tenía un bate de aluminio en el trastero, señaló Quinn. Maynard y él lo solían utilizar para jugar al béisbol en el pasillo. ¿Te parece bien? El rostro de Danny se iluminó de alegría. ¿Puedo llevar el bat, papá? Supongo, suspiró Jim. Pero si nos topamos con los zombies, prométeme que te vas a quedar detrás de Frankie, ¿de acuerdo? Danny se lo prometió y corrió hacia el trastero. Volvió blandiendo el bat como una espada. Si se intentan acercar, le daré en los huevos. Danny, le recriminó Jim. Mejor apunta a la cabeza, susurró Frankie a la vez que le daba un amistoso puñetazo en el hombro. Quinn comprobó el torniquete y desapareció entre las oficinas. Cuando volvió, llevaba consigo un botellín de analgésicos de los que Branson engulló 4. Después se volvió hacia los demás. Vamos. ¿Cuál es el plan? Preguntó Frankie. Tenemos que alcanzar a Carson y a detener a DiMassi antes de que tome el helicóptero. Después llamaré a Bates por el radio y le informaré de nuestra situación. ¿Y si Bates está muerto? Saldremos de aquí del mismo modo que vinimos. Cabemos todos en el helicóptero. ¿Y a dónde vamos a ir? Preguntó Frankie. A cualquier parte, muy lejos de aquí. Capítulo 15. A Don le temblaban las manos y el fusil vibraba arriba y abajo. Intentó tranquilizarse. Su pañuelo atado en torno a su boca y su nariz para bloquear el humo. Estaba bañado en su propio sudor y amplificaba el sonido de su respiración, que retumbaba en sus oídos. Don se preguntó si los zombies también podrían oírlo. Apuntó al primer zombie que apareció tras la esquina y apretó el gatillo. La bala de punta hueca acertó al zombie en la garganta. La segunda le perforó la cabeza pintando la pared que había detrás de él. Aparecieron más zombies, que bloquearon el pasillo y el brillo de las luces de emergencia. Don siguió disparando contra ellos, apuntó y abatió a varios en la segunda ráfaga. Smokey, Leroy, Eta y hombre que se había presentado ante Don como Fulci dispararon al unísono. Después, los zombies devolvieron los disparos. Se guarecieron tras una barricada improvisada de pupitres y taquillas. Leroy buscó más munición en su bolsillo. ¿Hay algún herido? Yo estoy bien, confirmó Smokey. Don y Eta también asintieron. Fulci no dijo nada.
Su mandíbula inferior y la mayor parte de su garganta se habían convertido en un agujero húmedo rodeado de irregulares colgajos de piel a través de cual silbaba al aire. «Será mejor que lo remate, Zeta», Leroy recargó con rapidez. «Lo último que necesitemos es que haya más criaturas por aquí». Eta hundió el destornillador en la oreja de Fulci hasta alcanzar el cerebro. La sangre manó por el perfil de su destrozada cara. Este ya no se levantó. Donna sintió con escalofrío. Una nueva ráfaga alcanzó a la barricada, por lo que sus ocupantes se agacharon aún más, hasta tumbarse. Smokey realizó 3 disparos a ciegas, a los que los zombies respondieron riendo. «¿Qué carajo vamos a hacer ahora?», preguntó Don mientras intentaba sacar el cargador. «Lo estás haciendo mal», le dijo Leroy. Tomó el arma y lo sacó por él. Después, se la devolvió a Don. «En este piso hay otras 2 escaleras», dijo Smokey. «Tenemos una de ellas a nuestras espaldas. La otra es la salida de incendios, al otro lado del edificio». «Opino que deberíamos ir por esa», dijo Eta. «Así podremos llegar al tejado y huir en helicóptero». «¿Y quién carajo lo va a pilotar, eh?», se burló Leroy. «Ninguno de nosotros sabe manejar ese trasto». Más balas alcanzaron la barricada. «Bueno, aquí no nos podemos quedar, ¿o sí?», gritó Don. «¡Vámonos!». Todavía en cuclillas, se volvió a echar a correr, pero se quedó paralizado. Tenía 4 zombies más tras ellos. Ninguna de las criaturas estaba equipada con un arma de largo alcance, pero todos llevaban cuchillos y porras. «¡Nos rodearon!». Los zombies estaban ante ellos, cargaron a la vez que proferían un grito de victoria. Un segundo después, algo explotó entre ellos, rociando al grupo de supervivientes con metralla y pedazos de carne. Leroy gritó y sacudió las manos cuando un pedazo de metal caliente le quemó el antebrazo. El hedor a carne quemada flotó en el aire. Los zombies que estaban tras ellos retrocedieron dubitativos. «¡Chúpense esa hija de putas!», gritó Forrest. En una de sus grandes manos llevaba una granada, en la otra, un M16. Posilga apareció tras él y le propinó un hachazo en la cabeza a un zombie que se arrastraba por el suelo. Dios asomó su cabeza peluda de la mochila que colgaba de los hombros del vagabundo. Smokey y Don aprovecharon las reservas de las 4 criaturas restantes y las abatieron. Después, se pusieron en pie. «¡Carajo, me alegro de verte, Forrest!», Leroy le estrechó la mano y tras hacer una mueca de dolor, optó por echarle un vistazo a su propio antebrazo. «Sí, yo también me alegro de que estén vivos. Ahora vámonos». Eta cogió a Leroy del brazo preocupada. «¿Vas a estar bien?». «Duele de cojones, pero me las voy a apañar». «Oiga, no hay tiempo para charlas», insistió Forrest. «Están por todas partes. Tenemos que ponernos en marcha ahora mismo, ¡ya!». «¿A dónde vamos?», preguntó Don. «Por las escaleras de incendios de ahí, al subsótano». «Una vez ahí», dijo Posilga con una sonrisa, «Dios nos va a guiar». Val había abandonado su puesto en el centro de comunicaciones. Los mensajes transmitidos por radio eran cada vez más agoreros. Se oían más órdenes de ataque de los zombies que de los humanos, así que decidió que era el momento de largarse. Puede que los operarios navales se hundieran con el barco, pero no ella. Echó a correr por el pasillo mientras se preguntaba dónde habrían ido Branson cuando un pájaro zombie chocó contra su cara. Gritó, tomó a la criatura y la alejó de sí. El pájaro se estrelló contra una pared y se precipitó al suelo. Val lo pisó con fuerza y sintió los huesos rompiéndose bajo su pie. Las puertas del ascensor que había al fondo del pasillo estaban abiertas, revelando el hueco vacío. La oscuridad de aquel agujero era más que negrura. Era un vacío absoluto. Muchos pisos más abajo oyó disparos y explosiones, atenuados por la distancia. Una corriente de aire tibio ascendía por el hueco, acariciándole la cara. Al rato, llegó el humo. «¡Mierda! Parece que no puedo ir por aquí». Val retrocedió por el oscuro pasillo. Algo revoloteó sus espaldas. Se dio la vuelta y contempló el hueco del ascensor. Volvió a oír el ruido, aquel aleteo sordo. «¿Pero qué demonios es eso?». Sin previo aviso, una docena de palomas no muertas emergió del oscuro agujero, recorriendo el pasillo hacia ella. Val echó a correr, perseguida por los terribles chillidos de las aves. Sintió garras arañándole la nuca y se las quitó de encima a golpes. Otro pájaro le agarró el cabello, arrancándole un mechón desde la raíz. Corrió todavía más deprisa, aumentando la ventaja sobre sus perseguidores. Se protegió el abdomen con las manos por instinto, escudando a su bebé neonato. Después de doblar la esquina, se detuvo en seco. Al final del pasillo, docenas de zombies registraban cada habitación. No habían reparado en ella. Rápidamente se dirigió hacia la primera puerta a su izquierda. Estaba abierta. Val se guareció en la habitación, pero 2 pájaros consiguieron colarse antes de que cerrara la puerta de golpe. Uno se lanzó hacia su cara y le desgarró el párpado con un afilado pico antes de alejarse volando. Val chilló cuando el colgajo de piel se desprendió.
El segundo pájaro se precipitó hacia el vulnerable ojo, sacándolo de su cuenca. Medio ciega, Pal cogió una lámpara de la mesa y golpeó al primer pájaro con ella, tirándolo al suelo. Sin dejar de gritar, aplastó al otro contra la pared. La lámpara y la paloma reventaron. El primer pájaro se levantó de la alfombra y se lanzó a él por el otro ojo. Lo último que Val llegó a ver fue su afilado pico. Después, todo quedó cubierto por una dolorosa cascada de rojo. Agarró al pájaro, sintiendo sus plumas bañadas en sangre, y tanteó su propio ojo con los dedos antes de cerrarlos con fuerza y hacer papilla al animal. Val dio tumbos por la habitación, retorciéndose de dolor y buscando el pomo a ciegas. Lo encontró y regresó al pasillo, con sangre manando de sus cuencas vacías. Una parte de su cerebro le advirtió que aún había zombies en el pasillo, pero no le importaba. Su mente había dejado de funcionar con claridad. Extendió los brazos ante ella y se tambaleó por el pasillo con un hombro pegado a la pared. —¡Que alguien me ayude! —sollozó. El aire apestaba a humo, a cordita y a pobredumbre. Olió a la criatura antes de que ésta hablara. —¿A dónde vas, zorra? —Por favor. —Ven aquí, gallinita. —¡Ayuda! ¡Alguien! —¡Mira cómo corre la perra! —¡Déjame en paz! Val dio media vuelta, completamente a oscuras, en busca de una salida por la que huir del hedor y de aquella horrible y chirriante voz. Echó a correr oyendo tras de sí el inconfundible sonido de una escopeta cargándose. Huyó ciega y presa del dolor y el pánico. —¡Por favor! —sollozó. —¡Que alguien me...! Siguió corriendo hasta precipitarse por el hueco del ascensor. La horda no muerta avanzó implacable, matando a todo ser vivo que se cruzaba en su camino. Los humanos se escondían en apartamentos y oficinas. Se guarecían en los retretes de los baños y en los conductos de ventilación. Se defendían en los pasillos y las escaleras. La mayoría de asesinatos fueron rápidos y eficientes. Pero algunos de los Sikus, que habían permanecido más tiempo atrapados en el vacío, se tomaron su tiempo para, juntos con sus hermanos, comer y saborear el momento. Los residentes de la Torre Ramsey se defendieron. Taxistas, modelos, administrativos y comerciales. Todos ellos se convirtieron en guerreros ante la perspectiva de su propia extinción. Tanto los vivos como los muertos sufrieron graves bajas, hasta que el edificio acabó cubierto de restos humanos. Pero por cada cadáver reanimado que caía, cuatro más alzaban para tomar un lugar en el nuevo ejército. Los cuerpos de quienes acababan de morir volvían a la vida y daban casa a quienes fueron sus amigos, su familia, sus amantes. Metódicamente las criaturas limpiaron el edificio piso por piso, bloqueando las rutas de escape con su presencia y dejando abominaciones a su paso. Lentamente avanzaron hacia el tejado. Bates y Steve salieron de la armería equipados con sendos lanzallamas. En la espalda llevaban unos bidones ligeros llenos de gasolina gelatinosa. Bates usó uno de aquellos aparatos en Irak y había visto cómo aquel fuego líquido que quemaba carne y hueso. Corrieron por el pasillo, derechos hacia una masacre. A unos metros de distancia, 10 zombies formaban un círculo en torno a los sangrientos restos de 3 adultos y 2 niños que yacían convertidos en un montón de carne. Los hombres se ocultaron rápidamente para pensar qué hacer a continuación. —Deberíamos ponerlos en marcha —gruñó una de las criaturas, con la boca llena de hígado. —¡Tengo hambre! —se quejó otra, hurgando en la capa amarillenta de grasa de uno de los niños. —¡Déjame terminar este! Llevo 3 días sin comer carne humana. Un tercero apartó a codazos a uno de los suyos y extrajo el corazón de uno de los cadáveres. —¡Debemos continuar! —insistió el primero. —Podemos disfrutar de estos despojos más adelante. —No hasta que nos hayamos hartado. He esperado más tiempo que tú hasta ser liberado del vacío, y voy a comer hasta saciarme. Otro zombie sostuvo en alto el brazo de uno de los niños, como si fuera un muslo de pollo, y le dio un buen mordisco al bíceps. —¡Prueba este primero! Se relamió los labios y le dio un codazo al primero. —Los niños son mucho más suculentos que los adultos. —¡Pega un bocado antes de continuar! —¡Las órdenes de Obey son! Bates y Steve salieron de su escondrijo y apretaron los gatillos de sus armas al mismo tiempo. Las llamas se precipitaron hacia los zombies, incinerándolos en mitad del festín. Aullaron, no de dolor sino de rabia y confusión. Dos de los cadáveres caminaron hacia ellos, dejando un rastro ardiente tras de sí. Bates dirigió las llamas hacia ellos hasta desmoronarse. No quedó nada más que carne quemada. Steve se volvió y vomitó. El sistema contra incendios del tejado se activó, empapándolos a ambos. —¡Bates! —dijo Steve. —No puedo más, amigo. ¡No puedo! —Con suerte todo habrá terminado enseguida. —¿Eso crees? Porque yo no lo veo tan claro. Bates se retiró el pelo húmedo de la cara y condujo a Steve hacia las escaleras. El Dr. Stern
Estaba dentro del ascensor entre las plantas 27 y 28. Cuando la corriente se apagó, se quedó de piedra aterrado ante la posibilidad de que la cabina se precipitara hasta el fondo del hueco. Cuando reparó en que aún estaba firmemente sujeto por los cables, dejó escapar un suspiro de alivio. Pulsó el botón de emergencia, pero tal y como esperaba, no hubo respuesta. Probó a llamar a través de la radio que tenía enganchado al cinturón, pero tampoco contestó nadie. Después, esperó preguntándose qué hacer a continuación. Estudió su M16 familiarizándose de nuevo con el arma, y recitó de memoria el curso de choque que Forrest le había impartido. Esperó, deseando oír voces, pasos, cualquier cosa que indicara que alguien estaba al corriente de su situación. Pero no vino nadie. El interior del ascensor estaba cada vez más caliente. Stern se quitó la camisa y se secó la frente, intentando no dejarse llevar por el pánico. Sentía la garganta seca y rasposa. Notaba los ojos, al igual que las manos y dedos hinchados. Le ardían las orejas y de pronto, le estaba costando mucho respirar. «Me está subiendo la presión sanguínea», pensó. «Tengo que calmarme, pensar racionalmente y largarme de aquí». Volvió a probar la radio. Escuchó un crujido de estática, seguido de una voz distorsionada. Prestó toda su atención, pero no llegó a entender qué decía. «Bates, soy Stern, ¿me copias?». La respuesta fue ininteligible. «Soy el Dr. Stern, estoy atrapado en el ascensor. ¿Alguien me oye?». Estática. Y después... «¡Mi polla!». «¿Qué?». «Me han quitado la polla y se la llevaron». «¿Quién es? Necesito ayuda, estoy atrapado en el ascensor». «Están por todas partes, son miles». «¿Quién es?». «Hace frío. No encuentro a Sabine. George está muerto, igual que... le arrancaron los brazos a Joe y a Gary. Le dispararon antes que pudiera impedirlo y después... «Continúa, hijo, te escucho». «Después fueron por mí. Me quitaron los pantalones y...». Stern inhaló profundamente y contuvo el aliento. «Me cortaron la polla. Se la comieron y después me dejaron aquí». Stern no tenía palabras. El ascensor empezó a dar vueltas. Cerró los ojos para combatir el vértigo. Se le revolvió el estómago. «Me dejaron aquí para desangrarme hasta morir». «Todo va a ir bien», dijo Stern. Se sintió muy tonto por ello. «¿Cómo te llamas?». «No quiero ser como ellos», gimió el hombre. «No quiero ser así, no quiero volver». «Por favor, dime cómo te llamas. ¿Puedes decirme cómo te llamas? ¿Dónde estás?». «Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor». Se escuchó un disparo y después, silencio. Stern apagó la radio intentando combatir un súbito mareo. Al cabo de un rato, se le pasó. El interior del ascensor cada vez más estaba caliente, hasta el punto de ser asfixiante. Al rato dejó el fusil a un lado, se puso en pie y estudió la puerta. Probó su resistencia metiendo los dedos en el espacio que había entre ellas. Stern tiró gruñendo por el esfuerzo. Las puertas, sin embargo, no se movieron. «¡Maldita sea!». Tiró de nuevo con todas sus fuerzas. Las puertas se separaron un centímetro, luego dos, pero ni uno más. La soltó y cogió aliento. «En las películas no parecía tan difícil». Acercó el ojo a la abertura y observó a través de ella. Una de las paredes del hueco del ascensor le devolvió la mirada. A medio metro por encima de su cabeza vio la mitad inferior del otro par de puertas, cayendo en la cuenta de que el ascensor se había quedado atascado entre dos plantas. Si consiguiera abrir las puertas tanto del ascensor como del piso, podría salir trepando. Se puso en marcha una vez más, y con un último esfuerzo las puertas se abrieron del todo. Una ráfaga de aire caliente le alcanzó en la cara. Olía a humo. «Bueno, ya está la primera mitad», dijo jadeando. Dejó la radio al lado del fusil y su camisa. Se colocó en el borde del ascensor y se estiró. Sus dedos llegaban a duras penas hasta la puerta de la planta, pero desde su posición no podía abrirlas. «¿Dónde está la escalera? En las películas siempre hay una escalera dentro del ascensor». Frustrado, golpeó la pared del hueco con ambas manos mientras curaba. Alguien contestó al otro lado con unos golpecitos. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?». Los golpecitos sonaron de nuevo, acompañados por unas voces apagadas. «¡Estoy aquí!», gritó Stern mientras golpeaba la pared del hueco. «¡Pueden sacarme! ¡Estoy atascado!». Las voces le contestaron. Stern no estaba seguro de qué habían dicho, pero sonó algo como parecido a... «¡Aguanta!». Y eso hizo... Esperó mientras escuchaba el murmullo de actividad del otro lado de la pared. Al cabo de un rato,
Las puertas se abrieron, inundando el hueco con el tenue y brillo de las luces de emergencia. Oyó una linterna encenderse y uno de sus rescatadores apuntó la luz hacia su cara. —¡Gracias a Dios! —dijo Stern entrecerrando los ojos para protegerlos de la luz. Había varios cuerpos tras la puerta abierta, pero la luz cegadora le impedía discernir quiénes eran. —No sabía cómo iba a salir de ahí. No hubo respuesta. —¿Pueden apagar la luz, por favor? —¡Claro! —contestó una voz. —¡En cuanto te hayamos matado! Los zombies extendieron sus brazos y lo tomaron por los hombros, tirando de él hacia arriba. El doctor forcejeó y pataleó entre alaridos mientras lo sacaban. Lo tiraron al suelo y lo inmovilizaron mientras lo despedazaban con sus propias manos. Abrieron su abdomen de par en par y buscaron el interior, revolviendo y hurgando. Una de las criaturas extrajo un puñado de intestinos y lamió las brillantes entrañas. Otra se hizo con un pedazo de pulmón aplastando el órgano entre sus dedos. Stern intentó gritar, pero no produjo ningún sonido. Sus labios se movieron en silencio mientras un zombi introducía la mano en su interior. Desgarraba algo y se lo mostraba para que lo viera. Contempló su propio vaso y cuando regresó al cabo de unos minutos, comió un poco de él. Timasi cruzó la puerta de incendios y subió las escaleras a todo correr. El corazón le latía con fuerza y le ardía en los pulmones. Se detuvo jadeando en la puerta que conducía al tejado y observó a través del cristal. El tejado había desaparecido. En teoría seguía allí, pero no podía verlo con tantos pájaros no muertos posados sobre él. Hasta las enormes luces estaban enterradas. ¡Mierda! Con las manos temblorosas tomó uno de los trajes protectores amarillos de los ganchos de los que colgaban. Cuando era niño, el padre de Timasi había sido apicultor, y el traje que tenía entre manos le recordaba a aquel. Una espesa malla de Kevlar lo cubría de la cabeza a los pies, incluyendo el visor de plástico duro cosido a la capucha para proteger la cara. Era difícil moverse llevando un traje protector, pero gracias a él, los pájaros no hacían pedazos a los pilotos de camino al helicóptero. Sus jadeos amortiguados por el traje sonaban mucho más alto en su interior, y su aliento empañaba la protección de la cara. Cogió los gruesos guantes y esperó a que el vaho se despejara. Fuera, los pájaros zombi lo miraban a través del cristal. Sonaron unos pasos procedentes del pasillo y Corson apareció abriendo la puerta de golpe. —¡Se acabó, gordo! Dimas abrió la puerta y salió al exterior. Los pájaros alzaron el vuelo dirigiéndose hacia él como un solo ser. Cuervos, palomas, pinzones, gorriones y petirrojos batieron sus alas muertas al unísono. Sus entordecedores chillidos parecían los de un niño gritando y sus cuerpos oscurecieron el cielo. Se abalanzaron sobre el piloto, aplastándolo bajo el peso de su número. Muchas de las criaturas entraron a través de la puerta abierta. Timasi tropezó, cayendo de rodillas en mitad del tejado. Sentía la espalda, las piernas y los brazos lastrados bajo el peso de los pájaros. Sus picos y garras agujerearon y rasgaron el traje protector, pero el material resistió. Timasi se dejó caer, hecho una bola, y rodó, aplastando a los pájaros con su cuerpo. Después, se puso en pie con esfuerzo y caminó lenta pero sistemáticamente hacia el helicóptero. Había tantos pájaros como era como andar bajo el agua. Abrí la puerta, pero los pájaros chocaron contra ella, volviéndola a cerrar. Un gran cuerpo le golpeó en el visor con tanta fuerza que hizo una grieta en el plástico. Otro consiguió meter el pico en la costura entre el guante y la muñeca, hiriéndolo. Dimas abrió la puerta de la cabina una vez más, entre alaridos, y se metió dentro. Luego la cerró y aplastó a los pájaros que habían colado con sus manos, aguantadas. —¡Maldito Carson! ¡Que te den, puto marica de mierda! ¡Y que les den a ustedes también, pájaros! Dejó los guantes y la capucha en el asiento de al lado y extendió el dedo del corazón hacia la puerta que conducía a la escalera. Pero esta había desaparecido bajo una nube de cuerpos podridos y emplumados. —¡Lo conseguí! ¡Qué hijo de puta! ¡Lo conseguí! Dimasi se echó a reír. Cruzó los dedos y puso el helicóptero en marcha. Los motores volvieron a la vida con un gañido, y el piloto rió a carcajadas. Carson había recorrido la mitad de la escalera cuando todo a su alrededor se volvió negro. Consiguió proferir un grito breve y ahogado mientras los pájaros se precipitaban sobre él, colisionado como torpedos. Los afilados picos rasgaron cada centímetro de carne expuesta. Sus orejas y mejillas fueron reducidas a jirones. Le sacaron los ojos de las cuencas y le arrancaron la nariz de la cara. Su arma se escurrió de sus manos ensangrentadas. Cayó sobre las escaleras y se disparó sola. El ruido del disparo se perdió entre el estrépito de los zombies y los gritos de dolor de Carson, que profirió un alarido cuando una criatura picoteó hasta llegar a su estómago. El pájaro se alejó volando con un pedazo de grasa colgándole del pico. Sintió un dolor agónico en la entrepierna. Le desollaron la garganta. Carson se desplomó sobre la escalera y la espajó rodando hasta detenerse contra la puerta cerrada. Los pájaros se abalanzaron sobre él, rasgando su ropa hasta convertirla en harapos. Después,
hurgaron en su cuerpo convirtiéndola el joven soldado en una masa temblorosa de carne ensangrentada y nervios al descubierto. Pese al dolor y la pérdida de sangre, Carson permaneció consciente todo el rato. Tardó demasiado tiempo en morir. Jim, Quinn y Frankie y los demás llegaron a la escalera justo a tiempo para oír los gritos de Carson. Branson se quedó lívido y Danny se alejó mientras se tapaba las orejas con las manos. «Tenemos que sacarlo de allí». Branson extendió su brazo sano hacia el pomo. «¡Lo van a hacer pedazos!» «¡No abras esa maldita puerta!» advirtió Quinn. «Los dejarás pasar». «¡Pero Quinn, no podemos!» El resto se perdió bajo los gritos de Carson. «Mira, no podemos hacer nada», dijo Quinn intentando tranquilizarse y mantener la calma. «Si abrimos la puerta, tendremos esas cosas encima en un centamen». «Él tiene razón», dijo Jim. «Frank y yo ya hemos visto lo que pueden hacer una bandada de pájaros. No tendremos ni una oportunidad». «Sí, pero Carson...» «Y nosotros seremos los siguientes si no me prestas atención, ¿quieres?» Quinn le tomó de los hombros y lo zarandeó. Branson gimió y la herida de su brazo sangró de nuevo. «¡Pero Quinn!» Algo colisionó contra la puerta. Una vez más, y otra vez, la puerta tembló. «Están intentando echarla abajo», dijo Frankie. «¿Y pueden hacerlo?» preguntó Quinn. «Ya te digo que sí pueden. ¿Cuántos pájaros hay en Nueva York?» Quinn se encogió de hombros. «Millones, tal vez más. ¿Por qué?» «Porque creo que todos ellos están al otro lado de esa maldita puerta», dijo Jim. Los golpes continuaron recordándole a Jim el ruido de un martillo. Los pájaros seguían lanzándose contra la puerta sin importarles el daño que se causaban a sí mismos. El metal empezó a comparse. De pronto, la rejilla de un conducto de ventilación se abrió hasta quedar colgando de las bisagras. Un niño no muerto cayó desde el tubo aterrizando a cuatro patas tras ellos. Se echó a reír y se abalanzó sobre el grupo. Quinn apuntó con su fusil y apretó el gatillo. La cabeza del zombie reventó. Dos tambaleantes pasos después, la criatura se desplomó sobre el suelo. Danny lo remató con el bat. Al otro lado de la puerta, los golpes continuaban. «¡Vamos!» les apremió Frankie antes de entrar a toda prisa en la oficina de Ramsey. Jim y Danny la siguieron. «¡Rápido, espabila, Branson!» dijo Quinn mientras lo apartaba de su camino. Apretó la espalda contra la puerta y tensó las piernas. Un segundo más tarde, Branson se le unió. El preso al otro lado de la puerta era inmenso. La radio de Quinn emitió un crujido. La cogió con una mano mientras seguía haciendo fuerza con la pierna y el brazo libre. «Quinn, soy Bates. ¿Cuál es su situación?» «Lo habitual. Bastante jodido». «¿Perdón?» «Estamos en la planta superior. Ramsey y Carson están muertos. Dimas se murió o ha huido en el helicóptero». «¿Cuántos son en su grupo?» Quinn hizo una pausa contando en silencio. 5. Branson, Thormon, su hijo, Frankie y yo». «¿Pueden moverse?» «Eso nos encantaría, sí. En cualquier parte estaríamos mejor que aquí». «Bien. ¿Recuerdas dónde te pillamos recibiendo una mamada de esa puta en la primera semana aquí?» «¿El subsótano?» «Sí, lo recuerdo, pero...» «No le digas en voz alta a nadie. Puede que esta línea no sea segura». «De acuerdo», tosió Quinn. La puerta empezó a moverse, así que empujó con más fuerza. «¡Aprieta la maldita espalda contra ella, Branson!» «¡Quinn!» ladró Bates. «¿Me copias?» «Sí, te copio. Ando un poco liado, Bates. ¿Cómo carajo vamos a llegar allá abajo? ¿No está el edificio lleno de zombies y esas cosas?» «Ten cuidado porque están por todas partes. Tendrán que pelear de camino aquí. Pero es su última oportunidad, Quinn. Nos veremos ahí. ¡Y dense prisa!» «¿Qué pasa? ¿Por qué ahí?» «No voy a decir nada por la radio. Puede que estén escuchando. Tú solo hazlo». «Aquí también tenemos problemas, amigo. Tengo que irme. Cambio fuera». La puerta se movió una vez más. Quinn y Burns apretaron los dientes mientras la empujaban. «¡Dense prisa!» gritó Quinn. «¡No podremos tenerla cerrada mucho más!» La puerta se abrió un poco y por la abertura se coló a toda velocidad un pajarito que revoloteó por el aire. Los hombres volvieron a cerrarla, aplastando cabezas emplumadas y alas. Frankie y Jim arrastraron el pesado escritorio de roble de Ramsey hasta el pasillo. El pájaro se abalanzó hacia Jim y hundió el pico en su mejilla. Las manos de Jim soltaron el escritorio, que se precipitó sobre los pies de Frankie. Esta gritó soltando el mueble mientras lanzaba una ristra de maldiciones. Jim esquivó la segunda cometida del pájaro cuando de pronto, Danny dio un paso al frente. «¡Deja a mi papá en paz!» Trazó un arco con el bate y el pájaro reventó como un tomate podrido. «Buen golpe, niño», dijo Frankie. «Y ahora dile a tu padre que me quite este maldito escritorio de encima del pie». Jim sonrió orgulloso. Cogieron el escritorio una vez más y lo empujaron contra la puerta, bloqueándola. Los gritos de Carson reverberaban desde el otro lado. Jim se volvió hacia Danny y se quedó petrificado, atónito.
Danny estaba golpeando el cadáver del pájaro con salvajismo, hasta convertirlo en pulpa. Sangre y plumas salpicaban las paredes y se quedaban pegadas al bat. Sus labios dibujaban una mueca de repulsión. «Te dije que no tocarás a papá». Cada palabra iba acompañada de un golpe. La mente de Jim retrocedió hasta el accidente con el coche, y el rostro de Jim cuando vio a su padre golpeando al zombi con la piedra. Y ahora... Dios mío, ¿qué efecto va a tener este tipo de vida en mi hijo? ¡Danny! ¡Danny, no, para! Los gruñidos del niño se desvanecieron. Miró a su padre. Su rostro estaba pálido y cansado. Tranquilo, Danny. Para, ya está muerto. Lo sé, papá. Jim le pasó el brazo por el hombro. Fuiste muy valiente. Y estoy orgulloso de ti, pero... Te estaba haciendo daño, papá. Lo sé, pero tienes que... Corson lloriqueó desde el otro lado de la puerta. ¡Dios mío! Gritó Branson aterrado. Todavía no lo han matado del todo. Will interrumpió el brazo de Jim y Danny. Tenemos que irnos. No importa, susurró Jim. Ya hablaremos de ello más tarde. Te quiero, papá. Y yo a ti, amiguito. Corrieron hasta las escaleras traseras, seguidos por los gritos cada vez más lejanos de Corson. El helicóptero despegó y sus aspas trocearon a los pájaros zombie que lo sobrevolaban. Dimasi activó el turp y los restantes pájaros cayeron del cielo como piedras. Sin dejar de reír, viró a la izquierda y sobrevoló la ciudad, por encima del Madison Avenue. ¡Sayonara, perdedores! El chum vistazo al indicador de combustible hizo un repaso de sus posibles destinos. Alejarse de Nueva York era su principal prioridad, sí, pero llegaría el momento en el que tendría que repostar, encontrar comida y un refugio también. Optó por dirigirse hacia el noroeste, a Buffalo. Allí había muchas montañas, y la zona estaba salpicada en bosques, algunos de los cuales tenían hasta pistas de aterrizaje y llanos en los que podría aterrizar y despegar a salvo. Quizá el campo fuera más acogedor, o por lo menos, estaría menos poblado. Dimasi comprobó los medidores, asegurándose de que todo funcionara correctamente. Poco a poco se fue tranquilizando y la tensión se esfumó de sus miembros. El cielo gris y carente del sol se extendía ante él, con la promesa de más lluvia. Aún estaba repasando los instrumentos cuando un zombi alzó sus lanzamisiles desde la calle. Lo apuntó con él y apretó el gatillo. Dimasi vio un destello por el rabillo del ojo y entonces fue demasiado tarde. El helicóptero explotó sobre la calle 35, proyectando tal luz que pareció el segundo amanecer de aquel día. Una lluvia de metal retorcido y combustible ardiente cayó sobre las calles. El humo de la explosión se mezcló con la nube negra que cernía sobre la torre Ramsey y con el de los edificios que ardían a su alrededor. Sin embargo, en el interior de la estructura, la masacre aún continuaba.